¡Dame energía, hombre! ¡Dame energía! ¡Dale, dale, dale! Hoy, chicos, de verdad, tenía que encenderme así con energía. Ya lo siento, empezar así el vídeo, pero es que si no, iba a ser así el resumen del vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Así que he dicho, mira, Rafiti, que hay que sacar un vídeo rápido. Así que vamos a darle caña, vamos a hablar de la última noticia, de la última hora de Ubisoft, que sin duda alguna es para flipar, porque es para flipar, pero no sabría deciros si en el buen aspecto, mal aspecto, neutro o quizás intervalo medio. 2,8, matemáticas de segundo bachillerato, las mejores que han habido en la historia. ¿Sabéis que yo me fui a septiembre con matemáticas de segundo bachillerato? Y luego al final no hice selectividad, porque me giñé de estar todo el verano estudiando matemáticas para luego llegar y decir, ah, vale, que en la historia de Napoleón ocurrió esto. Ya ni te acuerdas. Simplemente, chicos, atended porque sin duda alguna es curioso. Así que suscríbete, un like y vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido y amigo, vecino y compañero Ubisoft. Ay, que vengo tontito. Vale. Bueno, chicos, como sabéis, se avecina un nuevo episodio del DLC de la Atlántida. Un DLC que sinceramente está causando como unas reacciones neutras. Digamos que tenemos a los que les gustan, luego tendríamos a los del término medio que dicen, pero esta historia de la vara del Hermes Trismegisto, o como se diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego tendríamos en este último sector a las personas que no les gusta este DLC. Yo sinceramente no sé dónde colocarme porque me gusta la historia del presente, me gusta los nuevos mapas, pero es que me parece un poco mojón, básicamente porque al ser toda una simulación, pues es un poco extraño. Y muchos diréis, oye, Rafiti, aquí te estás colando. Sabes que en el Animus todo es una simulación. Eso es verdad y yo aquí no te lo voy a discutir. Pero también te digo una cosa. Todo lo que ocurre en Assassin's Creed, es decir, cuando nos metemos en el Animus, es una simulación basada en algo que realmente pasó. De momento, a día de hoy, 28 de mayo de 2019, todo lo que está ocurriendo en la Atlántida, en un principio, es mentira. Vale, chicos, pues tenemos nuevas noticias. Porque como sabéis, el DLC se aproxima y al parecer, yo pensaba que esto en Assassin's Creed no podría ocurrir, yo no me lo esperaba, pero ha ocurrido como pasa con Fortnite o juegos al estilo Call of Duty, bueno, juegos así importantes, ¿no? Assassin's Creed poco a poco va teniendo más importancia. Vamos, vamos ahí, vamos. Al parecer se han metido en el código fuente de PC, esto es lo que yo creo que ha ocurrido, a lo mejor no ha sido así, pero en principio se han metido en el código fuente de PC, y han hallado dos imágenes que, sinceramente, wow. La primera de todas, vamos a ir con la que quizás es menos importante, pero a su vez es muy interesante. De repente nos meten a Otsoberg. Otsoberg aparece en el código fuente de Assassin's Creed Odyssey en un principio, lo que va a ocurrir en este próximo DLC. No sabemos si en este episodio o en el siguiente. Aunque todo cabría indicar que debería de ser en este. Pero bueno, conociendo a Ubisoft, todo puede pasar. Nos pone la primera imagen, Otsoberg/Build Location. Básicamente, el lugar de nacimiento de Otsoberg. Si miramos en el lore de Assassin's Creed, podemos descubrir que Otsoberg es finlandés, es decir, nació en Finlandia. Y aquí puede tener relación con Assassin's Creed. De hecho, estas imágenes me las ha pasado el compañero Gurf91 apuntando ahí un poco de teoría. Y me ha aportado la idea de que, claro, si es Finlandia, quizás tenga algo que ver con la relación del próximo Assassin's Creed. Pero eso lo dejamos para el final del vídeo, vamos a continuar. Al parecer, chicos, simplemente nos nombran que se va a decir dónde nació Otsoberg. Esto no sé yo si se refiere a que va a haber una cinemática donde va a salir Otsoberg, que ya sería brutal, y que dijera, pues mira, soy finlandés. Sería un poco extraño, ¿no? El contexto, veremos cómo sucede, pero no me imagino a Otsoberg entrando de una patada así en Atlántida y decir, oye, ¿qué pasa, Leila, Que yo soy finlandés, tengo un antepasado vikingo y ya te adelanto que los vikingos son los mejores y que el próximo Assassin's Creed va a ser de vikingos. Y ya, alguno más diría, oye, que yo creo que el Assassin's Creed de vikingos es falso, es un rumor falso. Pero bueno, lo importante viene ahora y es lo que realmente a mí me da miedo. Y me da miedo porque creo que puede ser algo muy extraño y que según cómo se ejecute puede ser una cagada. De hecho, ya de comienzo no me parece demasiado bien. La siguiente imagen que estáis viendo, chicos, básicamente nos está diciendo que Otsoberg va a luchar contra Leila Hassan. Como sabéis, en el episodio anterior, Leila mató a dos agentes de Abstergo y dejó a uno libre. A este último le dijo que si tuviera huevos, pues que le dijera a su jefe que viniera a por ella. Sinceramente, Leila no deja de sorprenderme. Yo creo que está teniendo más protagonismo que Desmond Miles y apenas hemos tenido 2 minutos de profundidad con ella. Buen desarrollo del personaje, sin duda alguna, el mejor de Chauditore.
Entonces, claro, nos insinúa que va a haber una batalla épica. Otsober versus Leila Hassan. Yo, sinceramente, de aquí de épico, poco a poco le veo, ¿no? Porque a Otsober yo creo que le tenemos más respeto que a la propia Leila Hassan. Básicamente, porque en Otsober tenemos en un juego, yo creo que más contenido acerca de él que en los dos juegos que llevamos con Leila. Pero bueno, básicamente nos insinúa que va a haber una pelea. Entonces esto a mí me parece muy extraño. Me parece muy extraño, primero de todo, porque esto está ocurriendo en un DLC. Esto me parece vastísimo, sinceramente. Yo ya hemos llegado a unos puntos donde yo ya estoy flipando, pero bastante. La gente criticó Odyssey, ¿no? Criticó Odyssey porque en parte no se siente un Assassin's Creed. Y la solución de Ubisoft es meter el contenido que tiene relación con Assassin's Creed en contenido descargable. Es decir, pagas para saber más acerca del lore de Assassin's Creed. Sin embargo, en el juego principal no lo metes. Obviamente estoy hablando sin saber, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con Otsober, si realmente va a haber esta batalla o no va a haber ninguna batalla. Pero que ya salga en el código fuente de PC, insinúa cosas. En el caso de ser una batalla en el DLC, como digo, me parecería muy mal por no estar en el juego principal, pero me gusta que hayan metido más importancia al presente, que poco a poco vaya ganando terreno y que esperemos que en algún momento llegue al punto que teníamos en Assassin's Creed 3. Visto lo visto, chicos, mi hype por el segundo episodio ha aumentado. Ha aumentado, pero sobre todo por la parte del presente. Volvemos a lo mismo. La simulación me interesa más bien poco. Vale, chicos, y ahora vamos a ir con la teoría. Con la teoría que ha formulado Gulf91 y que sinceramente creo que es aquí donde cobra fuerza y donde el hype aumenta. Básicamente, la introducción de Otsober a Assassin's Creed Odyssey me parece brillante. Me parece brillante, pero como digo, hubiera preferido que hubiera estado en la historia principal. Ahora bien, ya que aparece, me sugiere que es un movimiento muy interesante, por la sencilla razón de que Otsober tuvo un antepasado vikingo. Este antepasado es mencionado en Assassin's Creed Rogue, y me parece muy curioso que justamente introduzcan de nuevo a Otsober en el lore después de tantos juegos y justamente en el juego anterior al que supuestamente va a ser un Assassin's Creed de vikingos, Assassin's Creed Kingdom. Básicamente, la teoría de Gulf es la siguiente, y es que quizás con el final del DLC completo, es decir, el final de la Atlántida, el episodio 3, nos dejen la puerta abierta a una posible localización en el próximo Assassin's Creed. Es decir, básicamente que nos insinúen como pasó con Assassin's Creed 2, con ese final apoteósico, o con Assassin's Creed Revelation, en ese final donde Desmond llega al templo, que básicamente nos anuncien con el final del DLC que el próximo Assassin's Creed va a ser en la época vikinga. Algo al estilo un teaser formulado por la propia Ubisoft. Y viendo el historial de leaks, viendo el historial de fugas que ha tenido Ubisoft a lo largo de la historia con Assassin's Creed, creo que sería incluso un movimiento muy interesante anticipar al jugador de manera oficial que el próximo Assassin's Creed muy probablemente sea en la época vikinga. Que va a ser 100%, sí, ya te lo estoy diciendo yo, va a ser 100% en la época vikinga. 100%, 100%, ¿vale? Believe me. Pero ojo, que si lo confirma Ubisoft, ya nos aseguramos. Algo al estilo lo que hizo con Watch Dogs, es decir, que metieron un final oculto y que justamente metías unas coordenadas y te dirigían a Londres. Pues básicamente lo mismo, pero con Assassin's Creed. Estaría bueno. Así que sin más, chicos, básicamente esto sería toda la información. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Os parece bien que metan todo este contenido en forma de DLC? ¿Lo preferís en la historia principal? Y sobre todo, lo más importante, es si tenéis hype por el próximo episodio del DLC de la Atlántida. Sin más, chicos, ahora sí que sí, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Desea, si no, dejar un buen like, una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.